Hoy vamos a tener el tema, quizás se desvía más de lo que es una conversación o cultura específica sobre herramientas informáticas, pero lamentablemente o no, más bien para bien que para mal, eventualmente, es muy importante que lo abordemos y que hagamos una revisión general, ¿verdad? No, no es que tengamos mucho tiempo para profundizar en el asunto, pero ni tampoco yo soy especialista en leyes, definitivamente, yo soy ingeniero. Pero me ha tocado de alguna manera estar pendiente de toda la normativa, la legislación que se aplica a los sistemas informáticos en general y específicamente a los sistemas informáticos en salud. Y la verdad es que en los últimos tiempos, la cantidad de instrumentos técnicos jurídicos que de alguna manera tocan o incluso se dedican exclusivamente al tema, pues ha aumentado mucho. Y bueno, todos y todas como usuarios y usuarias de los sistemas informáticos y eventualmente ustedes, futuros salubristas, que podrían asumir una labor directiva en una institución de salud pública o privada, pues definitivamente tienen que conocer mínimo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas aristas legales que eventualmente hay que cumplir? Y bueno, también las consecuencias de no hacerlo, que principalmente es lo fundamental. Si estamos en el ámbito público, pues obviamente solo podemos hacer lo que se expresa en la legislación y las normas, y en el ámbito privado, pues lo que de alguna manera está regulado, ¿verdad? Para saber qué puedo hacer. Que no esté limitado por la ley. Hay que comenzar un poco diciendo que El Salvador tiene y de hecho lo comentaba con Kelvin, creo que fue en el foro de esta semana pasada, y yo les agradezco mucho la participación a quienes lo hicieron, en la que es la gran mayoría. Muchísimas gracias, estuvo súper bien. El Salvador tiene un nivel de desarrollo informático sorprendente, excepcional. En términos de salud, ¿ok? Completamente disparejo en realidad con otras características, otras situaciones del contexto propiamente de Salvador y también en comparación con otros países de la región. Y eso es así porque los salvadoreños, entre los que yo me incluyo, a pesar de que tenga un origen español, tenemos un ímpetu bastante especial. Y cuando queremos hacer algo, vamos con todo. Y en otros lugares suelen ser muchísimo más precavidos, precavidas. Entonces no hacen nada si no están todos los elementos dados para poderlo hacer. Y el tema legal es uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo decirles aquí en Costa Rica, donde yo vivo actualmente, la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución predominante en salud pública, en los servicios de salud pública para la ciudadanía costarricense, no implementó, por más que tenían recursos de sobra, no implementó el expediente clínico electrónico, que aquí se llama EDUS, hasta que no hubo una ley específica emitida por la Asamblea Legislativa que les obligó a desarrollarlo e implementarlo. Había habido algunas intenciones, algunas iniciativas y demás, pero jamás se iban a meter en ese rollo si no tenían realmente todos los amparos. Esta sociedad costarricense es súper, súper pro derechos, ¿no? Y muy precavida con el tema de hacer exactamente lo que las leyes permiten en el caso de instituciones públicas. En El Salvador no hicimos eso, jamás. Desde el 2007-2008 se comenzaron las primeras iniciativas de expediente clínico electrónico, para empezar. Ni por cerca había algo desde el punto de vista normativo que autorizara a una institución pública, en este caso el Ministerio de Salud o al Seguro Social, a hacer expediente clínico electrónico. Never. O sea que de ahí realmente se asumieron grandes riesgos, ¿ok? Porque lo que había era la norma de SDOMED, norma de estadística de documentos médicos. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella. Y esa norma se dedicaba exclusivamente a caracterizar cómo se administraban los expedientes físicos.
y los instrumentos de epidemiológicos y demás, como mucho, los tarjeteros índice y cosas así muy específicas, pero nada que ver con el tema tecnológico, ¿verdad? Y sin embargo, ahí fuimos con todo. Posteriormente, claro, cuando las cosas fueron evolucionando, ¿verdad? Sobre todo desde que, bueno, en esta gestión las cosas son un poco diferentes. No voy a decir si son mejores o peores, son diferentes. Pero en las gestiones anteriores sí hubo un cambio, en el sentido de que los organismos contralores, y tengo que citar dos específicamente, la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública, que se creó en la primera gestión del FMLN, empezaron a ponerle atención y, bueno, a aplicar la normativa vigente. Y empezaron a demandar a las instituciones el ejercicio o la comprobación de que se estaban cumpliendo con las normativas existentes. Y ahí sí la cosa cambió mucho, porque no era, ah, bueno, yo hago lo que quiero y no pasa nada, nadie va a decir aquí nada. No, no, no. Ahí estamos hablando de observaciones muy serias, tanto para los funcionarios y funcionarias que de alguna manera impulsaban directamente este tipo de herramientas, como para las autoridades de las instituciones, ¿sí? Por no decir cualquier persona, ciudadano o ciudadana, que a partir de la vigencia, sobre todo de la Ley de Acceso a la Información Pública, ahora vamos a hablar un poquito más en detalle sobre ella, tomaron la decisión de denunciar a las instituciones y, por supuesto, de ganar los casos. Entonces, eso obviamente implicó una revolución, entre comillas, desde el punto de vista de la producción de instrumentos técnicos jurídicos, normas, en algunos casos lineamientos, pero sobre todo legislación y reglamentos de leyes, para que todos estos esfuerzos de usar herramientas informáticas en el ámbito de la salud, pues tuvieran el acompañamiento legal necesario para que eso pudiera hacerse bien, hasta cierto punto. ¿Ok? Así que vamos a intentar en esta clase, pues, dar una revisión, un brochazo general a todo eso. Cabe decir, por favor, esta es una. Sería horroroso que esto fuera un monólogo mío, horroroso, de verdad. Sobre todo porque vamos a ir viendo algunos artículos así selectos, ¿verdad? De las leyes y las normas. Y voy a hacer algunos comentarios, algunas anécdotas, pero indudablemente ustedes tienen mucha experiencia, probablemente más que yo, en estos temas. Y para mí sería un placer realmente escucharles, intervenir en la clase y manifestarse sobre las consecuencias de determinados artículos o de la no obediencia a determinados artículos y también es el impacto que está teniendo en los establecimientos de salud donde ustedes eventualmente trabajan o si han tenido alguna experiencia, digamos, conocida que de alguna manera se ve afectada por lo que vamos a ver. Entonces, por favor, a lo largo de la clase, sin pena, abran el micrófono, no tienen ni que pedir la palabra. Abran el micrófono y escuchamos, ¿sí? Para que la clase sea un poquito más amena, porque, como les digo, es un tema un poquito densito, ¿verdad? Bueno, el punto aquí fundamental, y ahí voy a empezar con un meme feo, es que normalmente las normas se hacen para bien, o sea, no, 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 no tienen un mal propósito, pero en este caso particular, a veces suponen un poquito una camisa de fuerza, ¿sí? En la salud en general, que es una profesión, bueno, deberíamos decir que es una profesión elementalmente vocacional, ¿sí? Para ayudar a las personas a tener mejor bienestar. De repente, este tipo de normas y de legislación aplicable pueden impedir ese ejercicio, pueden dificultarlo mucho. O sea, por ejemplo, llega una ONG o cualquier institución religiosa y le da por abrir una clínica y contacta con profesionales de la salud para que voluntariamente ofrezcan ese servicio, ¿sí? Por un módico precio para la población o incluso de manera gratuita completamente. Por supuesto, dicen, bueno, pero en estos tiempos que corren, estamos en el año 2023, esta clínica que yo voy a abrir, pues para llevar ahí un medio control de los pacientes a los que vemos, en lugar de tener, híjole, papeles y folder, pues por lo menos que en cada consultorio le pongamos una laptop, para que se vayan ahí registrando los datos de las personas atendidas.
Y ya, y comenzaron a hacer las cosas así, todo súper altruista, ¿verdad? Bueno, pues eso lamentablemente no se puede hacer. Para nada. Porque no hay ningún tipo de mecanismos de seguridad sobre esos equipos informáticos, porque de repente alguien se lleva esa laptop y puede tener acceso a la información confidencial que está ahí, porque no hay garantía de que se mantiene el fluido eléctrico, por ejemplo, para todos esos equipos. Un montón de cosas que vamos a ver en las normas actualmente que deben cumplirse y que no solo aplican a las instituciones públicas, sino que también, y ahora lo veremos en el artículo, también aplican al sector privado. Entonces es bien relevante el hecho de que existen este tipo de normativas y, como les digo, a veces pues se hacen con el mejor de los propósitos, pero por detrás, por eso el meme, suponen un gran esfuerzo. Y eventualmente una barrera a veces insalvable si queremos cumplir, ¿verdad? Con estas normas. Vamos a empezar con ello. Vamos a ver varios cuerpos normativos. Solo se lo comento así y pasamos a la acción. La base legal que existe actualmente, hasta donde yo conozco, ¿okay? A lo mejor ustedes saben alguna cosa más. Si saben de algún otro cuerpo legal que debamos revisar, con muchísimo gusto lo incorporamos. Pero los tres elementos que yo considero que son principales y que de alguna manera afectan directamente a la salud, en primer lugar, es la norma técnica de conformación, custodia y consulta del expediente clínico, ¿okay? Este instrumento fue toda una aventura lograr que se hiciera y que se publicara, se firmara. Es el sucesor de la norma de SDOMED. Y bueno, pues como les comentaba en la introducción, llegó un poco a toro pasado, ¿verdad? Cuando ya nos dimos cuenta de que estábamos haciendo cosas muy buenas, con el mejor de los propósitos, pero que no tenían sustento legal y que definitivamente podíamos enfrentar problemas serios en la medida en que empezáramos a sustituir el expediente clínico físico por el expediente clínico electrónico. La norma tiene varios años de existir, pero creo que se emitió, creo, en el 2017, si no estoy mal. Pero ¿qué pasó antes? O sea, ¿por qué hicimos las cosas de esa manera un poco osada? Bueno, porque en realidad no estábamos reemplazando nada, sino que acelerando algunos procesos administrativos, por ejemplo, la apertura del expediente, la emisión a lo mejor de las recetas, que siempre iban impresas, físicas, o sea que al final siempre manteníamos el expediente físico, ¿ok? Aunque se diera consulta con una computadora para registrar los datos, al final las cosas acababan impresas, firmadas y selladas con el sellito de la JVPM, ¿ok? Entonces, bueno, como no había un reemplazo del expediente físico, pues nadie se estresaba. Ahora ya empezamos a ver que precisa, y ahora lo comentamos también, la propia Ley de Acceso a la Información Pública implicó en la práctica que había que mantener la información del expediente físico, y eso provocó un montón de problemas a los establecimientos, que no podían destruir los expedientes. Entonces se llenaron de expedientes. Entonces la única solución viable posible era, híjole, dejemos de producir papeles. Pasémonos ya de una vez al expediente clínico electrónico. Ah, qué bueno, qué buena idea, ¿verdad? Definitivamente es lo mejor, lo más viable. Pues sí, pero ¿y amparados en qué? ¿Voy a dejar yo de escribir y de sellar la información que es confidencial para empezar y que es oficial para continuar? Y la voy a dejar solamente en una computadora. Pues sí, a lo mejor un sistema super fancy, ¿verdad? Y ya no en folders. Ujo, pues entonces tuvimos que correr para crear esta norma, ¿verdad? Y la norma, de hecho, no se creó así como, ah, bueno, pues se juntaron cuatro gatos del Ministerio de Salud y ya, y todo, y ya para adelante. No, la verdad es que ahí fue un esfuerzo colectivo bastante grande. Obviamente del ministerio pues participamos varias instancias, ¿verdad? En el caso, digamos, la más relevante, que era la Unidad de Información en Salud, una dependencia de la Dirección de Vigilancia Sanitaria en aquel momento, que era la responsable de todos los SDOMEDs en general, los departamentos de estadística, documentos médicos del ministerio, y que obviamente tenía toda la experticia necesaria para poder decir,
qué se podía hacer desde el punto de vista del expediente clínico físico o no. Participábamos también nosotros y nosotras como Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, como impulsores del expediente clínico electrónico. Y también en esa comisión, pues estaba la gente del Seguro Social, que de hecho estaba enfrentando problemas por la inexistencia de esta norma. Y muy afortunadamente, pues el propio Instituto de Acceso a Información Pública, que, bueno, en esta gestión pues ha asumido otro papel, pero en las gestiones anteriores definitivamente tenían un rol muy importante, tanto desde el punto de vista de la fiscalización, de cómo se hacían determinados procesos documentales en las instituciones, y en este caso, pues no solamente hacían esa labor un poco complicada, ¿verdad? O desafiante para las instituciones obligadas por la ley, sino que también ayudaron mucho y de hecho gestionaron alguna cooperación. Ahora quizá hablamos un poquillo de alguna anécdota sobre eso, para impulsar esta norma, ¿sí? Y bueno, la verdad es que creo quedó un instrumento bastante completo, en mi opinión. Ahora, la norma dice qué se debe hacer, ¿ok? No dice cómo se debe hacer. Ahí hay que aterrizar la norma en cada institución y vamos a ver el artículo que lo dice en un lineamiento para aplicarla. Luego, otro instrumento que también es muy importante, que es el segundo punto de la diapositiva, es la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud y su reglamento. La norma es importante, ¿sí? Y debe existir, pero tiene que haber una ley que diga explícitamente que debe existir esa norma, ¿sí? Y curiosamente creo que la norma llegó antes que la ley. Se hicieron casi en paralelo en muchos casos. Entonces, había que cerrar ese, digamos, ese camino, ¿verdad? O ese vínculo. Y se impulsó y vamos a ver en qué artículo se hace esa mención. Dentro del Ministerio de Salud, pues está el Reglamento General de Hospitales y también es relevante en la medida en que por primera vez, un reglamento interno dice explícitamente que se tiene que ir pasando al expediente clínico electrónico. Sin prisas, pero sin pausas. ¿Okay? Esos son los instrumentos que de alguna manera aplican directamente al ámbito de la salud. Pero no solamente estos elementos son los que tenemos que tomar en cuenta, porque hay cosas que son generales. En primer lugar, la ley de firma electrónica, su reglamento. Vamos a hacer una clase específicamente dedicada a la ley de firma electrónica, cómo funciona y eso, ¿verdad? Ahí, en este caso, aplica porque hay un artículo que dice qué tipo de firma electrónica es la que se debe utilizar para reemplazar cuando se está tratando con información confidencial la firma manuscrita. Y ese es principalmente el gran problema del expediente clínico electrónico. Me baso mucho en el expediente clínico electrónico porque es la herramienta de salud pública más impactada por este tipo de cosas, pero en realidad hay otras que también eventualmente pueden tener algún tipo de consideración. Pero en el caso del expediente clínico, todos ustedes saben que son documentos oficiales, ¿ok? Entonces necesitan tener un carácter legal, porque de repente ese paciente va a denunciar una mala praxis, por ejemplo, ante el Consejo Superior de Salud Pública o a la Fiscalía o cualquier cosa, y el expediente tiene que venir con todos los documentos, ¿verdad? Que están contenidos dentro del expediente y cada papelito tiene que venir foliado, firmado, sellado, ¿sí? Una consulta no es válida desde el punto de vista legal, si no va firmada de puño y letra por la persona, ¿verdad? Profesional sanitario que atendió al paciente y con su sello correspondiente de la Junta de Vigilancia que correspondiera. Bueno, ¿y cómo reemplazamos eso? Un expediente clínico electrónico. No es fácil. La ley de firma electrónica vino a resolver o a decir cómo o qué tipo de firma. Otra cosa es cómo se está haciendo en la práctica actualmente. Porque ustedes no me van a dejar mentir. De todas las personas, que hay varias personas acá que utilizan el SIS, ¿cuántas realmente están usando firma electrónica certificada para firmar cada consulta? ¿Verdad que no? Entonces, hay algunos pasitos que todavía falta dar, ¿ok?
ya se ha dado algunos pasos adelante con el acceso al sistema y todo, está bien, pero todavía le falta un poco para cumplir realmente a cabalidad las disposiciones legales, ¿ok? Por supuesto, ya las he mencionado, la Ley de Acceso a Información Pública y el reglamento, híjole, vino a cambiar mucho de cómo funcionaban las instituciones. En este momento, en esta gestión, realmente las instituciones están haciendo, mi opinión, esto es una opinión muy personal, pero están haciendo caso omiso al articulado de la ley. No la han derogado porque da pena derogar una ley como esa, pero en el fondo las unidades de acceso a la información lo que están diciendo es que todo está reservado y nadie dice nada, en el instituto nadie dice nada. Pero sí es muy importante, aparte de esa situación un poco anómala, que es el único cuerpo jurídico que define qué es información confidencial. Y aquí hay que decir algo muy, muy relevante. En este momento, y esto no es una deuda de esta gestión, sino que es de por lo menos las últimas cuatro gestiones, no hay una ley de protección de datos personales. Y todos y todas somos víctimas, literalmente, de la explotación abusiva de nuestros datos personales, tanto por entidades privadas como públicas. No sabemos de dónde han sacado nuestros datos y nos llaman y nos ofrecen. Entonces, pero yo tengo que tener derecho a que me eliminen los datos si yo no quiero. Incluso tengo que tener derecho a saber de dónde proceden esos datos. En ningún momento yo consentí que esos datos fueran transmitidos de un banco, por ejemplo, a una empresa de turismo o de no sé qué. Y ahí están, va a llamar. Adelante, Alicia. ¿Le escuchamos? Por ahí vi la mano levantada. De Alicia. Hola, hola, buenos días. ¿La escuchamos? Respecto a eso, es bastante común y de hecho nosotros hablábamos con mi esposo eso porque de repente recibimos llamadas y es hasta cierto punto acosador Un acoso, sí, literal. que recibimos llamadas de agencias bancarias en el cual dicen que ellos ya saben hasta la cantidad que nosotros ganamos. Entonces, la cantidad que nosotros recibimos como salario y dicen que respecto a eso, ellos nos pueden prestar hasta cierta cantidad de dinero. Entonces, que esta promoción, dicen ellos, es para empleados públicos. Públicos. Entonces, ¿cómo ellos saben que nosotros somos empleados públicos? ¿O cómo ellos tienen el acceso a saber hasta cuánto devengamos? Entonces, Correcto. esto sí es algo que para nosotros resulta bastante incómodo y eso me imagino que es a diario, ¿verdad? Para todas personas. Y nosotros incluso hasta bloqueamos llamadas y llaman hasta una cantidad de números diferentes, mensajes que caen. Entonces, ahí es donde nosotros nos vemos como vulnerados, ¿verdad? En Totalmente. este. Bueno, a mí todavía me llaman y me ofrecen cosas como que trabajo en el Ministerio de Salud. Sí. Y ya pasó un montón de tiempo desde que renuncié, pero eso es lo que tienen en la base de datos. Y lo más chistoso es que yo les digo, mira, yo ya no trabajo en el Ministerio de Salud desde hace mucho tiempo, ni siquiera, lamentablemente, por X motivos, ya no vivo en El Salvador. Y aún así me siguen llamando, no les importa. Y no hay dónde acudir. Que ese es el Exacto. punto, ¿verdad? O sea, ok, en el pasado hubo una serie de digamos, mercado negro, literalmente, un mercado negro de datos personales de las personas. Y ahora, pero por lo menos ahora hay una institución a la que yo puedo llegar y decir, bueno, tal empresa de tal número me llama, yo ya les he expresado, aquí está la grabación incluso de mi declaración de que me eliminen y no me hacen ni caso. Procedan, ¿verdad? Contra esa persona jurídica. No hay quien. Y uno cabe reflexionar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué interés o qué es lo que estimula el desinterés de los diputados y diputadas de las diferentes legislaturas? Yo no estoy hablando de la presente, estoy hablando de todas las anteriores, porque esto se sabe desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el fomento de ese desinterés? La población salvadoreña esté vulnerable
a la explotación indiscriminada de sus datos personales. Es de verdad una de las grandes deficiencias que existe ahora mismo en el cuerpo jurídico salvadoreño, sobre todo considerando el nivel de desarrollo tecnológico al que se ha alcanzado, ¿sí? Porque si estuviéramos hablando de otro país con un nivel más bajo, pues todavía diríamos que estamos un poco más inmaduros, pero en este aspecto no, El Salvador está en la cresta de la ola, ¿sí? Al mejor nivel de toda Centroamérica, incluso mucho más que muchos países de América Latina y hasta me atrevería a decir de algunos de Europa. ¿Sí? Así que, ¿cómo es posible? Y eso claramente, pues ahí hay una serie de explicaciones bastante indigestas en las que realmente ni vale la pena entrar, pero es una deuda pendiente. Ahora, a lo que vamos, mientras no hay una ley de protección de datos personales que defina cuál es la instancia a la que yo puedo acudir para hacer el ejercicio de los derechos ARCO, que es como se llama. Está la Ley de Acceso a la Información Pública, que sí define qué es un dato personal, qué es un dato confidencial y algunas responsabilidades para su custodia. ¿Okay? Lo vamos a ver ahorita, dentro de un ratito. Tenemos dos participaciones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Adelante, vamos a ver quiénes levantaron la mano. Por ahí. Adelante, abran el micrófono, que no vi. Sí, buenos días. Buenos días. Ingeniero, a mí me interesa mucho el tema de la ley de la firma electrónica, precisamente porque nosotros en el área en donde yo estoy laborando, yo trabajo ahí en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud, estamos creando ahorita, hoy por esta plataforma digital del área de patología donde yo estoy trabajando. Entonces, a mí me interesa mucho porque ahí hemos tocado unos puntos sumamente importantes y delicados, como es la ley de las autopsias, de la práctica de las autopsias. Es un tema que a los médicos patólogos que ejercían esta práctica les preocupaba mucho porque ellos habían sido demandados en muchas ocasiones porque no tenían un consentimiento informado que les respaldara y que los protegiera para la práctica de las autopsias. Ahora ha quedado un formato, un consentimiento informado digital, pero en sentido legal, ¿qué tanto puede proteger o qué tanto pueden quedar blindados de estos médicos patólogos en caso de demanda familiar por una ley, por un consentimiento informado digital? Hay que utilizar la ley de firma electrónica con toda su extensión, definitivamente. Así que ahora vamos a ver en qué artículo se dice qué tipo de firma electrónica se debe utilizar. Y evidentemente usted lo que me va a decir cuando vea el artículo es ¿y dónde consigo esa firma? Y esa es la gran pregunta, que lamentablemente todavía en El Salvador no hay, como, no está como estaba previsto. Suficientes organismos emisores de firma electrónica certificada. Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Pero la pregunta o la inquietud es absolutamente legítima, ¿verdad? Así que con mucho gusto, ahora mismo vemos un poquito sobre eso, definitivamente. Hay dos leyes, para concluir con, digamos, la introducción de la legislación que aplica, que lamentablemente son muy delicadas y que implican, digamos, responsabilidades personales sobre el mal uso de los datos o de las herramientas informáticas que se tienen a disposición. La ley especial, y es bien importante el apellido de la especialidad, contra los delitos informáticos y conexos, que de hecho fue reformada hace pocos meses, y vamos a ver qué artículos de hecho aplican y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y obviamente también conocerlos para usarlos en caso de necesidad. Obviamente, otra cosa es lo que la fiscalía eventualmente puede hacer al respecto, ¿verdad? O hace si le da la gana, porque la fiscalía es una institución que, en fin, hay mucho que discutir sobre el actuar de la fiscalía en estos momentos, pero eventualmente tiene que recibir denuncias por incumplir cualquier ley y definitivamente. Van a ver cómo hay algunos artículos que quedan mucho, 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 mucho que pensar, ¿okay? Y la ley de propiedad intelectual, pues hay que tocarla porque lamentablemente estamos demasiado acostumbrados, acostumbradas a utilizar herramientas informáticas pirateadas, ¿sí? En el caso de la salud, no tanto,
porque generalmente son herramientas que ya las propias instituciones tienen y que obviamente, en el caso del ministerio, pues que se desarrollaron propiamente en casa, por suerte, muy bien. Pues, particularmente me encargué de que eso así fuese durante 9 años. Y bueno, y utilizar software libre, que de alguna manera tiene ya una licencia que me permite el uso directamente por parte del creador o de los propietarios de los derechos morales y de los económicos de de esas herramientas. Pero en otros casos, pues no, hay gente que, bueno, no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que hay mucha gente que utiliza Office pirateado y toda la cosa. Bueno, tengan mucho cuidado porque obviamente eso es un delito. ¿Hasta qué punto va a venir alguien a denunciarme por usar Office pirateado? Pues obviamente nadie. Pero bueno, de alguna manera, si ustedes asumen un rol de gerencia y tienen que tomar decisiones a la hora de utilizar determinadas herramientas informáticas, pues tienen que tener mucho cuidado de que esas herramientas cuenten con la autorización necesaria. En muchos casos, si son herramientas de software privativo, pues tendrán que pagarle la licencia al propietario de los derechos económicos de esa herramienta. Mi recomendación en ese sentido, porque normalmente no me da mucho tiempo a ver los artículos de la ley de propiedad intelectual, entonces en esta introducción lo que les quiero decir es que es mejor procurar utilizar software libre. De hecho, en toda la asignatura no vamos a usar software privativo para nada, porque así no tengo ningún tipo de problema, ¿ok? Es mejor así, en mi opinión. Pero bueno, eso también hay muchos gustos, ¿verdad? No se trata de imponer nada a nadie. De hecho, cuando veamos, por ejemplo, cómo trabajamos con hojas de cálculo, que a muchos de ustedes les va a parecer algo muy sencillo, yo voy a usar LibreOffice, pero se puede hacer exactamente lo mismo con Office y con Google Sheets. O sea, no importa qué herramienta se use. Pero es mejor utilizar algo que no tenga ningún tipo de implicación económica o legal, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos al frente de establecimientos de salud, por supuesto. Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud así en general? Porque si no, ya vamos a comenzar con la norma técnica de conformación, custodia y consulta. ¿Alguna opinión, inquietud? No. Procedemos entonces. Muy bien. Bueno, comentarles que en el muro de la semana número 2 en el Moodle, todas estas normas, todos estos artículos, les he hecho un resumen de los que deberían mínimamente leer para tener un conocimiento general de todo esto que vamos a ver, ¿verdad? Ahora mismo vamos a ir seleccionando algunos. Y también para que tengan ese compendio, ¿verdad? Porque muchas veces es un dolor de cabeza tener que ir a buscar y dónde está el reglamento, y dónde está la ley, y dónde está la norma. Ahí está todo. Entonces, es un paquete súper chévere, en mi opinión. Me costó un rato hacerlo, ¿no creen? Para que puedan tener todo lo que aplica, ¿ok? Vamos a ver la norma de conformación y custodia. Ya les explico un poquito de la historia de esta norma. Lo más importante para empezar es el artículo número 2. Sobre todo porque muchas veces cuando se considera una norma, todas las personas, una norma que emite el Ministerio de Salud como rector de la salud pública, ¿ok? Entonces, es una norma del Ministerio de Salud, entonces aplica solamente a las instituciones públicas. No. No. Todo lo que dice esta norma aplica a todos los sectores. Por eso les comentaba que de repente cualquier organismo no gubernamental, cualquier institución religiosa, cualquier partido político que tristemente todavía siguen utilizando la salud como una herramienta de proselitismo, cosa que yo deploro así profundamente, pero que de repente ay, se van a hacer una subbrigada y que no sé qué. Esta norma aplica a cualquier provisión de salud, ¿ok? Privada o pública, así que fundamental conocerla para empezar. ¿De acuerdo? Luego ya vamos a ver algunos artículos específicamente que tienen que ver con el expediente clínico electrónico, pero la norma está chévere para ver cómo funciona, cómo debería funcionar, por lo menos todo el expediente, no importa de qué soporte tenga. En cuanto al clínico electrónico, la primera mención que hace la norma es en el artículo 10 y dice, para que nadie tenga dudas, ¿verdad?, que el expediente clínico puede ser electrónico. Algo que parece un poco, pero en algún lugar había que decirlo, ¿verdad?
No importa si es físico, pero si es electrónico, lo que sí es importante es que no importa cualquier soporte de ese expediente, tiene que garantizar tres cosas literales: autenticidad, integridad y conservación. Y cada una de esas tres palabras, no se imaginan qué discusiones desatar, ¿ok? Porque tienen implicaciones muy profundas. Interpretaciones también. La autenticidad, por supuesto, o sea, un expediente debe ser auténtico, no puede ser de alguna manera un plagio de otra cosa. Necesitamos dar la garantía a la persona que nos entrega sus datos de que eso se va a mantener intacto, ¿verdad? Que no va a haber copias apócrifas del expediente. La segunda parte, la integridad. Que solamente se va a poner en ese expediente lo que es veraz, que nadie lo va a alterar, lo va a poder manipular, ¿verdad? Por lo menos sin mi consentimiento. Y la conservación, que no se va a poder destruir. Aquí, lo de la conservación, de hecho, es lo más polémico. De hecho, en la norma viene cómo se debe conservar el expediente, físico sobre todo. En el caso del electrónico, la conservación es muy fácil, porque los datos, exceptuando las imágenes médicas, que sí son bastante grandecitas, ¿verdad? Los datos no significan nada. Son un expediente electrónico es livianísimo desde el punto de vista de la cantidad de datos que significan. Y en estos tiempos que corren, los discos duros, para decirlo de manera coloquial, están regalados, pues. O sea, no estamos hablando de los años 90. Luego ya vamos a, de la semana que viene, la otra, veremos cómo fue evolucionando la tecnología, ¿verdad? Hasta llegar al día de hoy. Pero hoy en día todos saben que podemos tener teras de datos. Y dices tú, bueno, puedo comprar un disco de 4 teras y no me cuesta más que unas decenas de dólares. ¿Cuánto realmente supone un expediente promedio? Un expediente clínico promedio, que no tenga imágenes médicas. ¿Ok? Supongamos un expediente normal. Pues a lo sumo un mega, como mucho, como muchísimo, muchísimo. Entonces tú dices, bueno, entonces pues yo en un disco duro de 4 teras, que es una cosa así, una cajita así, podría tener, ¿cuánto? Cientos de miles de expedientes, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, conservar expediente clínico electrónico es muy barato. Conservar expediente electrónico, expediente físico, es imposible. Literalmente es imposible. Para cumplir con lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública y también lo que dice esta norma, ¿okay? Primer punto. En el artículo 11 también pusimos un detallito muy importante, y es que en muchos casos los expedientes electrónicos, sobre todo en otros ámbitos, ¿verdad? Solamente guardaban información propiamente de la consulta, pero la consulta es, digamos, el corazón de la atención, ¿ok? Pero hay muchas cosas más que deben ser guardadas. De la consulta salen órdenes de laboratorio, recetas, todo tipo de análisis que se agregan. Todo eso debe estar vinculado al mismo expediente, ¿ok? No deben estar por todos lados, sino que son parte del expediente. Y eso es si queremos tenerlo completamente electrónico, obviamente, ¿verdad? Para que no se omitan. Eso fue una cosa que tuvimos que agregar ahí para evitar cualquier, digamos, vacío legal, ¿ok? Y vemos también ya el artículo 44 y el título 4. Una consulta. Adelante. En el caso de los consentimientos informados que tienen que ir, bueno, al menos nosotros normalmente en la consulta, cuando se les pone un ingreso o algo, el paciente firma de autorizando el ingreso, y en esos expedientes electrónicos solo tendrían que añadir la hoja. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿De qué manera el paciente puede dar su consentimiento? Definitivamente tendría que ver si es un consentimiento oficial para realizar algún tipo de tratamiento. Si tenemos un expediente completamente electrónico, ese consentimiento mínimo tendría que ser escaneado
y firmado electrónicamente por alguna autoridad que esté destinada para ello, porque si no, vamos a tener que guardar ese consentimiento físicamente. Entonces hay que buscarle la manera de reemplazar el consentimiento y hacerlo de electrónico por completo y poder deshacernos de él. No podemos asumir en el momento presente, sería absurdo, que esa persona a la que estamos atendiendo me va a dar su consentimiento informado y me lo va a firmar electrónicamente, porque eso significaría que la persona debería tener su firma electrónica. ¡Qué chivo! Eso sería ideal, pero bueno, eso será a lo mejor una realidad en el año 2040. En el momento presente y sobre todo para las personas que se suelen atender en el Ministerio de Salud, en los establecimientos del Ministerio, eso está muy lejos de la realidad, obviamente. Personas muy sencillas, muy humildes, y no, obviamente no van a tener ese nivel de sofisticación, obviamente. Al rato resulta que en algún momento, pues en el DUI, como pasa en otros países, se tiene la firma electrónica. Yo, por ejemplo, mi identificación española tiene un chip donde está mi firma electrónica. Y cuando me la dan, me dicen, usted tiene que poner aquí su contraseña porque es para proteger su firma electrónica. Y si usted le piden su firma electrónica, usted solamente da el DNI, se llama ahí. DNI, lo metes en un cacharrito, pones tu contraseña y queda firmado todo. Entonces, en algún momento, aunque tú no tengas un gran conocimiento, si tu documento nacional de identidad, en este caso el DUI, tuviera la firma electrónica y te explican mínimamente que tienes que poner una contraseña y no se te olvida, pues entonces ya podrías dar ese consentimiento informado en la misma consulta, solo metiéndolo en un lector, ¿ok? Pero como te digo, eso está lejos, muy lejos de la realidad en el momento presente. Hay otro tema sobre el consentimiento, ya que lo tocaste, que es el consentimiento implícito a guardar los datos. Y bueno, salvo en eso, en general, cuando tú vas a recibir una consulta a un establecimiento, ya le estás dando implícitamente la autorización al establecimiento a recibir tus datos personales, los mínimos necesarios para recibir ese servicio. En ese caso, pues no hay ningún problema, porque ya se considera que hay ese consentimiento implícito para que en el establecimiento, para los propósitos para los que tú acudiste a ese establecimiento, se guarde la información y ellos la custodien, no se la apropien, la custodien, que es muy diferente, ¿verdad? Por supuesto, tú, con lo que dice la ley de acceso a información pública, tú puedes ir después al establecimiento y pedir el derecho de cancelación, ¿ok? Que es elimínela. Pero tú puedes, en ese sentido, no hace falta que en SDOMED, cuando estás abriendo el expediente, te digan, usted da su consentimiento para que nosotros guardemos sus datos personales y los datos de la consulta. No te lo preguntan. Y eso es porque se está dando el consentimiento implícito por ese servicio que vas a recibir a partir de eso. Pero definitivamente, para lo que son otras cuestiones de consentimiento informado especial para este tipo de intervenciones, tratamientos y demás, definitivamente habría que firmarlos electrónicamente por parte de alguien y eso tendría que estar regulado en un lineamiento, ¿sí? No, no lo está en la norma, tendría que estar en un lineamiento. Ok. Gracias por la consulta, súper. Muy bien, muy bien. En el capítulo 4, pues hay una serie de declaraciones de que alguien tiene que hacerse cargo de toda esta cuestión. Pero lo que nos interesa más es lo que empieza en el artículo 44. ¿Okay? En primer lugar, la norma se autodefiende y lo que expresa es que no es suficiente tener esta norma para poder implementar de verdad un expediente clínico electrónico. Porque hay muchos detalles de cómo se deben hacer las cosas que la norma no define. Hay que llegar un paso más allá. Es decir, hay que generar un lineamiento. La norma te dice que es necesario, por ejemplo, ve en este artículo, llevar un registro de incidencias que afecten a los datos que constará las incidencias desde el punto de vista informático, por ejemplo, que el sistema se colgó. Aquí te dice que tienes que llevar un registro de incidencias, pero no te dice dónde o cómo. Tiene que haber un lineamiento en el que te diga, bueno, el registro de incidencias se va a llevar en un documento compartido en la nube. Eso es paja, ¿verdad? Pero tendría que aterrizarse en el cómo tiene que hacerse a nivel de cada establecimiento del Ministerio de Salud, por ejemplo, o el establecimiento del Seguro Social.
o los establecimientos del sector privado. ¿Okay? Cada quien definirá lo suyo. Ahora, el hecho de que haya un lineamiento, eso sí, en el artículo solo se especifica para las instituciones del Sistema Nacional de Salud. ¿Okay? Las instituciones privadas, y fue complicado, fue un poco controversial, no se les dice que tienen que hacer sus propios lineamientos. Solo se les dice por el artículo 2 que están sujetos a la norma. Pero pueden hacer, si llega, por ejemplo, el Consejo Superior de Salud Pública, a hacerles una auditoría de cómo están cumpliendo con la norma a una consulta privada del doctor Pepe, no le van a decir, a ver, enséñame los lineamientos. No, solo le van a, él puede decir, no, mire, yo cumplo con el artículo tal de la norma de esta manera, ¿vale? Perfecto. Oh, otra cosa es que de alguna manera si realmente se esté cumpliendo o no, ¿verdad? Pero no hace falta que una institución privada tenga un lineamiento. Quizá un establecimiento muy grande, hospitales, por ejemplo, de los sector privado grandes, de diagnóstico de la mujer y demás, pues a lo mejor sí deberían tener un lineamiento, pero la norma no lo obliga. ¿Ok? Muy bien. Eso es con el 44. Hay algunos puntos que sí son relevantes. Adelante, Sofía. Sí, hola, otra vez. Eso también, a mí me llama la atención porque la vez pasada me preguntaba un médico patólogo que trabaja en el área privada, que a él le habían llegado a consultar una información que él maneja digital, que él maneja una información de sus pacientes digital, pero que es de interés público, porque es una incidencia de cáncer y es un dato propiamente de la incidencia de cáncer en San Salvador. Entonces, esto es posible, o sea, de acuerdo a esta normativa, las entidades privadas están en la obligación por esta normativa de entregar esta información pública que ellos guardan digitalmente en sus computadoras. Es una buena pregunta. Y depende del tipo de información que se considere pública. Por ejemplo, si estamos hablando de los datos de la patología específica que tienen las personas que son atendidas en ese establecimiento y no se les puede identificar individualmente, es decir, que el hospital X tiene una base de datos de las personas que están siendo atendidas por determinadas patologías de cáncer, por carcinomas, y lo que se le pide a ese establecimiento es, no, a mí, yo no quiero saber quiénes tienen qué cosa, solo que quiero saber es cuántos pacientes ustedes han visto y qué tipo de problema tienen o qué tipo de cáncer están padeciendo, porque yo necesito hacer una construcción de una base de datos a nivel nacional del impacto que tiene el cáncer, pues eso ya no es información confidencial, porque está disociada, está aparte de lo que identifica o de lo que vincula a la persona paciente con su padecimiento. Entonces ahí sí, perfectamente se puede pedir esa información. No hay nada, hasta donde yo sé, que obligue a que una institución pública lo haga, pero muy probablemente no por esta legislación que es la que yo domino, sino por otro tipo de cuerpo legal, sobre todo el que define que el Ministerio de Salud en particular es el rector de la salud pública en el país. Probablemente hay algunos artículos por ahí que yo honestamente sí le reconozco, no los conozco bien, sino con mucho gusto se lo diría. Seguramente puede llegar el Ministerio, por ejemplo, a decirle a una institución de salud privada, usted me tiene que dar esta información. Igual que, por ejemplo, casos de pandemia o que sucedió, ¿verdad?, recientemente, o con una enfermedad infectocontagiosa verdaderamente grave y que tenga que tener ser conocida por las autoridades de salud, definitivamente una institución privada no puede ocultar que está manejando un caso como ese, ¿verdad? Entonces, me imagino que hay una serie de articulitos por ahí en el cual el ministerio como rector puede pedir información que no sea confidencial, información que sea pública, o sea que ya esté se le haya eliminado el nombre, apellidos, direcciones, teléfonos, cualquier cosa que vincule al paciente. Eso es lo que yo le podría decir al respecto. No sé si le respondí.
que sean datos exclusivamente epidemiológicos, entonces, Ajá. y sin presentar la identidad del paciente. Ajá, porque si lleva la identidad, vamos a ver ahora dónde están los trucos. Ok, perfecto, Ahora gracias. lo vamos a ver en la Ley de Acceso a Información Pública. ¿Sí? Muy bien. En la norma, previendo que las instituciones que tenían que aplicar la norma podían pues tener alguna serie de dificultades para gestionar recursos, pues se pusieron una serie de artículos que permitían hacer que las instituciones tuvieran lo necesario para poder dar ese paso, ¿ok? Se quiso evitar, y aquí lo podemos ver, que necesita tener suministro eléctrico por lo menos para el equipamiento donde se almacenan los datos. O sea, que no puedes tener ahí el servidor pegado directamente al toma, pues necesitas tener por lo menos una UPS que funcione. Porque los datos son lo más relevante, ¿verdad? Otra cosa es que de repente se vaya la energía, vaya, chévere, se fue la energía en todo el hospital. Y ahí hay que asumir tristemente es que no tengo sistema. Tiene que haber un plan B, por supuesto. Pero luego a la hora de la verdad esos planes B no existen. A los pacientes se los maltrata en muchos casos cuando deja de haber expediente clínico de la compu porque ya nadie quiere volver a escribir en el papel, definitivamente. Pero bueno, por lo menos tendría que haber ese tipo de respaldo para los datos, ¿ok? Y también otro punto importante es que los sistemas informáticos, sobre todo los de expediente clínico electrónico, no son infalibles ni mucho menos. Fallan a cada rato. Por más buena intención que uno tenga. Entonces, ¿quién le da soporte? Si algo falla, ¿a quién llamo? ¿Quién me ayuda? Y en muchos casos, nosotros en el ministerio teníamos situaciones muy lamentables de establecimientos hospitalarios, por ejemplo, en el que el informático o la informática en realidad no era ese su función. Era alguien administrativo, de mantenimiento, que extraordinariamente, pues tenía cierto conocimiento del tema informático y tradicionalmente se había encargado o le habían encargado, le habían sobrecargado la función de acompañamiento de ayuda para arreglar alguna computadora y de repente le cayó la responsabilidad de administrar el expediente clínico electrónico. ¿What? O sea, ¿cómo es posible, verdad? Si es una persona que hace lo mejor posible, pero no se le puede demandar esa responsabilidad. Entonces aquí se exige en la norma. Adelante, Carla, levantaste la mano. Sí, con respecto a eso es bastante común. Nosotros en el establecimiento, a veces, por ejemplo, hoy a inicio de año que llegan los médicos en servicio social, ellos para dar consulta en sí se les tiene que crear la firma digital, como usted lo está mencionando. Correcto. Entonces se ha tenido problemas para crear esa firma digital porque el sistema a veces falla. Entonces uno llama para que le resuelvan y a veces lo que usted dice, cabal, la persona que nos atiende no lo puede resolver. Entonces, y dicen que van a programar una visita de forma presencial, ya que vía telefónica no se puede. ¿Y qué sucede? Ahorita ya casi pasaron 2 semanas y esa asistencia técnica no llega y el médico no puede dar la consulta en sistema. Entonces, eso es bien común, eso que usted menciona, que a veces las personas que están supuestamente para ayuda técnica, pues no son muy expertos en el área. Bueno, pueden hacer el mejor de sus esfuerzos. Ahí no se trata de decir que las personas no quieren colaborar o no tienen la capacidad de colaborar, pero tienen muchas limitaciones. Y en la norma lo que se quería era prever esa situación de carencia y hacer que las instituciones no menospreciaran la necesidad de tener personal informático o capacidades suficientes como para poder llevar adelante este tipo de esfuerzos. O sea, que no fueran chambones, pues, digámoslo de manera folclórica. Porque lamentablemente el expediente clínico electrónico, este tipo de herramientas, todos y todas sabemos que pueden ser muy publicitables, ¿ok? Mediáticamente hablando. Pero si tú te tomas la atribución de decirle al público que ahora tienes semejante herramienta súper maravillosa, pues entonces tienes que tener, no solamente tienes que tener boca para decirlo, tienes que tener la garantía de que está realmente dándole un buen servicio a la población. Y para eso, en este caso, estamos hablando de sistemas informáticos, tú necesitas que el sistema informático, que no puedes dar por sentado que es infalible,
independientemente de cuál haya sido su origen, pues va a tener un recurso atrás para poder garantizar esa calidad, ¿ok? Y que recupere esa situación, cualquier anomalía. Lo que usted me está contando, Carla, pues es tristísimo y viola flagrantemente el artículo 48 de la norma de estadística, la norma de conformación, consulta y custodia del expediente clínico. La viola. ¿Así? ¿Qué pasaría normalmente? Bueno, pues que cualquier persona que se vea sometida a ese problema podría ir directamente a la Corte de Cuentas para empezar y hacer una denuncia. En mi institución me están obligando a utilizar una herramienta para trabajar y no funciona. Y aquí está el artículo que dice que esta herramienta debería funcionar y debería haber suficiente personal, suficiente capacidad para hacer que funcione en caso de una anomalía. Ahí está el artículo. Así, literalmente. Ok, luego viene el tema de copia de respaldo, que es súper importante, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas que tenían una dedicatoria para los equipos informáticos, no solamente para las autoridades, también para las personas que nos dedicamos al tema informático para no ser descuidados y descuidadas, ¿verdad? ¿Dónde tenía que estar el respaldo? Por ejemplo, la típica costumbre, eso es algo pésimo, ¿verdad? Tenemos un servidor, no tenemos más recursos. Quien dirige el establecimiento decidió poner el expediente clínico electrónico. ¿Y qué compró? Un servidor. Y ya podemos hacer expediente clínico electrónico. ¿Dónde guardamos el backup? En el mismo servidor. Y si se arruina el servidor, el disco duro, se va la base de datos y se va el respaldo. Y entonces, perdí todo. Ese tipo de cosas que parecen triviales, en realidad son el pan nuestro de cada día. Y es muy importante, sobre todo cuando una institución está emprendiendo este tipo de trabajo, ¿verdad? Haber previsto que eso no debe ser así, que los respaldos tienen que ir a otro lado, tienen que estar muy bien custodiados, hay que verificar que efectivamente los puede restaurar, en fin, todo un montón de cosas, ¿verdad? Otro tema importante son las medidas de seguridad informática y el control de acceso físico. Eso, lamentablemente, es otro de los defectos más grandes que tenemos en los establecimientos, sobre todo el ministerio. Los servidores a veces estaban literalmente en los pies de la persona que atendía en ventanilla en este momento, porque no había dónde ponerlo. Así, básicamente. O de repente, el establecimiento X, no voy a poner nombres, sí decidía que podían hacer un pequeño cuartito para tener el servidor. Ah, pero al cabo del mes o los 2 meses, llegaba uno a verificar cómo estaba. Los servidores que se habían comprado con mucho esfuerzo, y de repente ese cuartito, además de los servidores, se había convertido en una bodega y había ya de todo: papelería, insumos médicos. Miren lo que yo he visto. Y tú dices, pero bueno, discúlpeme, señor director, señora directora, este es un cuarto muy, muy, muy modesto, muy humilde de servidores. Ese equipamiento eléctrico se puede prender, o sea, un mal funcionamiento, cualquier chispa, y usted lo ha rodeado de papeles. Bueno, cosas así que no deberían pasar y que están controladas en la norma, ¿ok? Y bueno, otro punto bien relevante aquí es el acceso, ¿ok? Y es lo último que vemos de la norma. Acceder a una herramienta de expediente clínico electrónico particularmente es algo súper, súper relevante, ¿ok? Es bien, aquí definimos sobre todo quiénes pueden otorgar esos accesos y las medidas que se tienen que tomar para identificar a las personas que van a acceder. O sea, los accesos a este tipo de herramientas son nominales, no se pueden utilizar cuentas genéricas tipo usuario 1, usuario 2, ¿verdad? No. Son nombres y apellidos, con identificación, con validación de la capacidad de esa persona para asumir ese rol. O sea, que tú tienes que validar antes de darle el usuario y contraseña al doctor o doctora X que está habilitado, o sea, que está con todo al día en la junta de vigilancia y todo lo demás, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que se va a evitar con rechazo que cualquier persona que intente entrar y que no tenga el usuario y contraseña, en este caso una firma electrónica, que es lo que se utiliza generalmente ahora mismo en el SIS, pues que no pueda entrar. Ahora,
Es muy importante lo que decimos sobre el artículo 63 por las malas mañas que suele haber en los establecimientos de salud. Y es que en muchas ocasiones personal de staff le da su usuario y su contraseña a los residentes o X. Vea. Eso en este artículo dice claramente que es una violación de la seguridad del sistema de información y que, por tanto, estará dispuesto a lo que diga la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. ¿Qué significa en específico eso? Lo vamos a ver cuando vemos ahora dentro de un momentito la Ley de Delitos Informáticos. Solo acuérdense de esto. Si yo le doy el usuario y la contraseña a otra persona, estoy cometiendo un delito que está en esa ley. ¿Ok? Y si esa persona lo usa, está cometiendo ese mismo delito. ¿Ok? Los dos estamos en la misma jugada. El otro punto con el que termino con la norma es el artículo 65. Muy importante porque las reformas que hay recientes en la Ley Especial de Delitos Informáticos también tienen una serie de consecuencias con esto. La información de la salud de las personas, sin duda alguna, es la información más delicada que puede guardar cualquiera. ¿Ok? Por encima, por supuesto, por encima de la financiera. Si alguien consulta información de la salud de una persona sin tener el permiso para ello, está arriesgándose mucho. ¿Ok? Y puede verse sometido a algún tipo de demanda. ¿Ok? Sobre todo si se divulga. Y es muy importante que ustedes, bueno, la mayor parte lo entiende, pero no está de más que que insista, que se lo mencione. Por este artículo y en general, todas las herramientas de expediente clínico electrónico informático, expediente clínico electrónico, guardan una bitácora de accesos, no solo de lo que se cambia en el expediente o lo que se agrega, también lo que se ve. Si ustedes van y buscan a una persona, eso es lamentablemente es muy común por personas que son personalidades, ¿verdad? O que tienen algún tipo de repercusión pública y que de repente van y se atienden por determinada dolencia en un establecimiento, tienen alguna situación. Entonces va, llega fulano y dice, a saber, mira, yo vi a Mengano que entró por acá, entonces voy a ver qué le pasó. Y vas, vos, ahí de incauto, ¿verdad? Y te metes a ver por qué le dieron consulta, sin ser el profesional de la salud asignado para atender esa consulta. Eso queda guardadísimo. Queda en una bitácora por ese artículo. Entonces, la visualización de los datos es también muy relevante. Por favor, procuren, eviten ver datos de pacientes que no sean los suyos. ¿Ok? Porque en caso de que la cosa se ponga complicada, esa bitácora se le da a la institución correspondiente, judicial, en este caso, la fiscalía o al juez, y ahí sale su nombre, que usted vio en determinado momento, fecha, hora. La información personal, confidencial de alguien, ¿ok? Sin ser su paciente. Así que tengan mucho cuidado con eso. Muy bien, eso es con respecto a la norma. Ahora vamos a ver por qué, dónde está el amarre de esta norma desde el punto de vista legal, con la Ley de Deberes y Derechos, ¿ok? Ya se las pongo. Muy bien. Lo vemos bien, ¿verdad? El primer artículo en la Ley de Deberes y Derechos que tiene que ver con todo esto es el artículo 20. Y bueno, aquí se menciona que el expediente es confidencial, por supuesto. Y que, bueno, aquí de alguna manera puede haber un poco lo que nos preguntaban anteriormente, ¿verdad? Ingeniero, Sí, disculpe que le adelante. interrumpa. Sí. Tengo una pregunta. Claro. Por ejemplo, si yo estoy en otro hospital, un ejemplo, ¿verdad? Digamos que soy el hospital Sacamil y el paciente está en el hospital Salvador, un ejemplo, y yo quiero conocer la información de ese paciente, también estoy infringiendo el reglamento, ¿verdad? Ah, buena Sí. pregunta. Esa es una pregunta estupenda. Muchas Porque, o gracias. sea, digamos que yo lo referí al Hospital Salvador, pero yo le quisiera dar seguimiento. Tengo que pedir permiso a la institución
O igual, ya no, ¿cómo sería en ese caso? O siempre, o abajo de agua, digamos, le pregunto al doctor y que me dé información. No, no, no. Fíjese que no. Aquí hay dos cosas tenemos que tomar en cuenta. La primera es qué personas jurídicas están involucradas en ese tráfico de datos, ¿ok? Si estamos hablando de hospitales, el hospital A le quiere pasar los datos al hospital B. Definitivamente son dos personas jurídicas diferentes, porque así está ahora mismo la legislación en El Salvador. En el caso del nivel hospitalario, cada uno tiene una persona jurídica. Si estuviéramos hablando del primer nivel de atención, no habría ningún problema, porque todo es Ministerio de Salud. Entonces la persona jurídica es Ministerio de Salud, entonces no hay una salida de datos de una persona A a una persona B. ¿Ok? Personas jurídicas siempre. En este sentido, aplica lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública que les voy a exponer dentro de un momento. Y no, en principio no habría ningún problema, y ya le voy a explicar por qué. Pero también hay un reverso tenebroso y lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Ok? Te los respondo en menos de 5 minutos. Porque sí, es una pregunta súper pertinente. Te agradezco muchísimo, Ana. Bueno, aquí lo que estábamos hablando sobre la Ley de Deberes y Derechos. Desde luego, los pacientes tienen la garantía de que su información es confidencial, pero ya el mismo artículo dice que en algunos casos específicos, por razones legales o médicas imperiosas, se debe divulgar la información. Aquí hay un portillo, ¿ok? Para que eventualmente la información, incluso con datos personales asociados se pueda transmitir. Por ejemplo, por eso que les contaba yo desde el punto de vista epidemiológico, ¿ok? O sea, es que es de cajón, pues, o sea, llega una persona. Ahora mismo en España hay un tema en un hospital en Valencia con una persona que vino de Guinea Ecuatorial y que tiene virus de Marburgo. O sea, prácticamente equivalente al ébola. Obviamente el Ministerio de Sanidad, que es como se llama allá, ya sabe quién es. Y no ha tenido que hacer un desparrame para poder saber todos los datos relacionados a esa persona, ¿verdad? Y manejar la situación desde el punto de vista epidemiológico. Este es el caso, ¿verdad? Para ese tipo de situaciones. Ahora, lo normal no es llegar a tener la necesidad de saber datos de la persona. Simplemente es datos propiamente genéricos, ¿verdad? O públicos. Ok. El artículo 33 es el siguiente, que tiene algo importante. En el inciso D, para poder manejar la confidencialidad, la institución debe custodiar los expedientes y adoptar las medidas técnicas y procedimientos adecuados. ¿Ok? Muy bien. Eso es solamente a nivel genérico. El asunto. Quiero ver. Por acá está. Un segundito. 33D. No. Creo que está en el reglamento. Les voy a abrir el reglamento. Reglamento de la Ley de Deberes. En el reglamento de esta ley es de donde se genera la necesidad de que exista la norma de conformación, consulta y custodia del expediente clínico. ¿Ok? Ya el reglamento de la ley dice que el expediente puede ser hecho en sistemas informáticos. Ustedes pueden apreciar, ¿verdad?, cómo se redactó este pequeño párrafo se parece mucho a lo que tiene la norma, y eso es porque estaban los mismos involucrados, ¿verdad? Obviamente. Se llama copy-paste. Entonces, pero es oportuno, ¿verdad? Porque la discusión para eso, pues, fue bastante larga. Y lo que aquí dice es que el MINSAL emitirá la normativa para todo esto, es decir, la norma, ¿okay? La norma técnica. Y bueno, otra cosa importante de este reglamento, que de hecho les pongo ahí en el foro, les pongo una preguntita, esto es algo interesante. Este reglamento se promulgó, aquí vemos la fecha, el mes de abril de 2019, ¿ok? Quédense con eso, en el mes de abril del 2019.
Y aquí dice que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud deberán implementar gradualmente en un plazo no mayor a 5 años el expediente clínico electrónico. ¡Wow! O sea, el reglamento de la ley le establece al Ministerio de Salud, al Seguro Social, al ISRRI, al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, al COSAM, a Fosalud, a todas las instituciones que de alguna manera están en el Sistema Nacional de Salud, que para abril del 2024 tiene que estar el expediente clínico electrónico. Full. ¿Qué tal eso? La yuca, ¿verdad? Yo creo que fue una redacción muy utópica, ¿okay? No, no, o sea, con el nivel de o con la capacidad económica que en general se tiene en los establecimientos, sobre todo el sector público, realmente no, no se puede cumplir, porque hay otras prioridades de gasto, definitivamente. O sea, tú no puedes decir, ah, bueno, pues para lograr cumplir con esto, la mitad del presupuesto de cada establecimiento lo voy a dedicar a comprar computadoras y a contratar personal de informática para lograr. No, jamás. O sea, lo primero, primero es otra cosa, ¿verdad? Que los profesionales de la salud tengan por lo menos las condiciones mínimas para dar ¿Y vos qué su vas a comer? atención, ¿verdad? Así que ¿Ah? este artículo, lamentablemente, pero muy probablemente va a ser papel mojado o se va a reformar. Como es un reglamento de la ley, el órgano ejecutivo lo va a poder reformar sin ningún problema. Y definitivamente lo tendrán que adaptar a algo más realista. Quizá a lo mejor en 5 o 10 años más podríamos considerar que ya se pudo. Pero desde luego no, creo yo. Pero ahí les dejo en el foro la inquietud, a ver qué opinan, ¿verdad?, al respecto. Muy bien. Ya se nos va acabando el tiempo, así que me quiero apurar un poquito. En el Reglamento General de Hospitales también hay algunas menciones importantes que se las voy a enseñar. Reglamento General de Hospitales. Aquí les enseño. Y ahí venga. Particularmente en el artículo, es que está en el final, en el artículo 95, aquí está. También los hospitales del ministerio, la Camil, todos los hospitales, los 31 hospitales del ministerio, también por el reglamento general. Lo que pasa es que aquí sí no fueron tan vehementes, tan coercitivos de poner unos años. Se mencionó en el reglamento que se iba a ir sustituyendo paulatinamente, ¿verdad? Aquí sí hay una mención a cómo se llamaba entonces el Sistema Único de Información y Salud. Ahora ya no se llama igual, le han cambiado el nombre, pero es la misma cosa. O sea, lo mismo. Igual que ahora se llama SIS, si antes se llamaba SIAP, pero es el mismo asunto. Sí, aquí también hay una cuestión que fue bastante polémica, ¿verdad? De quién se hace responsable del expediente clínico electrónico. Porque el físico sí estaba claro por cuestiones heredadas, ¿no? Históricas. El electrónico, ¿bajo quién está? Entonces, decidieron que fuera el Departamento de Estadística y Documentos Médicos. Pero aquí hay una diferencia, que hacer una diferencia, ¿verdad? ¿Quién es responsable del equipo informático que contiene el expediente clínico electrónico, la aplicación, los datos, y quién es la instancia responsable de que se utilice y que se utilice bien? Entonces, casi siempre los hospitales tienen un departamento de informática, que en algunos casos depende de la administración, en otros casos depende de vigilancia, bueno, es un solo lío. Pero se entiende que el equipo informático pues depende de esa instancia, ¿verdad? El uso de la herramienta definitivamente ya depende de esto mismo. ¿Ok? Y aquí sí, también se decía que que el expediente clínico electrónico pues se utilizaría en una red, porque obviamente ya nadie utiliza aplicaciones que se instalan en las computadoras, todo es vía web como mínimo, ¿verdad? O con apps. Pero que esa red tenía que tener mecanismos de seguridad para que no llegara cualquier gato, se conectara a la wifi del hospital y entrara al expediente clínico electrónico. Obvio, ¿verdad? Pero no tan obvio. Obvio, se entiende que es obvio, pero luego a la hora de la verdad hay que meter una serie de mecanismos para evitar que eso suceda. ¿Okay? También hay una mención aquí de que todos los campos obligatorios tienen que ser rellenados. Y eso es un poquito porque siempre hay personas en los establecimientos hospitalarios, sobre todo, gente así como de alta alcurnia, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, que de repente dicen, yo no, yo eso no lo lleno, porque no me da la gana.
porque yo sé que, porque yo soy fulano y ya, no me da la gana. Entonces, la verdad es que ¿quién convence a ese tipo de personas, verdad? Pero en el reglamento está claro, pues si de repente el expediente clínico electrónico te presenta un formulario que tiene una serie de campos obligatorios y no es por capricho del informático que lo programó, sino porque existe un lineamiento, una guía clínica que dice que para tal patología tiene que rellenar esto, esto, esto y esto, la aplicación se hace a la medida de lo que dice la guía, que es oficial. Si resulta que el doctor Periquito, gran eminencia, no está de acuerdo, lo siento mucho, usted tiene que rellenarlo, ¿verdad? Entonces, ahí está el amarre en ese artículo. También hay otra mención a la referencia de retorno interconsulta, ¿ok? Que eventualmente puede ser mejorada, obviamente, antes era como un papelito, ¿verdad? Y ahora pues ya se puede hacer perfectamente todo con el sistema. Muy bien, esas son algunas cosillas que se dicen en el reglamento. Muy bien, vamos a ver ya las leyes generales porque nos queda muy poco tiempo. En la ley de firma electrónica, que fue parte de la consulta que me hacían ustedes, en primer lugar, ¿qué tipo de firma debo usar para poder firmar electrónicamente un documento que es parte del expediente clínico electrónico de un paciente? Necesito utilizar firma electrónica certificada. ¿Por qué? Porque constituye información confidencial. Y la información confidencial se define en el artículo 24 de la Ley de Acceso a Información Pública, lo vamos a ver inmediatamente, ¿ok? Entonces, yo no puedo utilizar firma simple. En la última clase, lamentablemente falta mucho, pero hay dos tipos de firma. La firma electrónica simple, que es algo que yo puedo generar en mi computadora sin mayor problema. Yo mismo uso un programita y me genero mi propia firma y yo le pongo a mi firma que soy Carlos Juan Martín Pérez, pero igual le puedo poner Pepito Pérez, no importa. Yo puedo hacer eso. ¿Okay? Esa se llama firma electrónica simple. Pero luego está la firma electrónica certificada. Y es para tener firma electrónica certificada, yo necesito que una institución que esté avalada por la autoridad certificadora central, en este caso es una unidad del Ministerio de Economía, garantice, obviamente mediante la validación de mi DUI, que yo soy quien poseo esa firma y que los datos que están en esa firma son los de mi persona física. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso. Para salud, firma electrónica certificada. Ni modo. ¿Ok? Lo hablaremos ya con detalle probablemente en la última semana. Y hoy sí vamos a la ley de acceso a la información pública para ver esos detallitos que les comentaba. Como vieron en el artículo 24, es donde se dice esto. ¿Qué es información confidencial? Archivos médicos cuya divulgación constituye una invasión a la privacidad de la persona. O sea que todo lo que es expediente clínico electrónico o expediente clínico es información confidencial, ¿ok? No es cualquier dato. Muy bien. Siguiente artículo que aplica. Y el artículo, quiero ver, 32. En los entes obligados, estamos hablando de las instituciones públicas, porque esta ley sí solamente aplica a las instituciones públicas, tiene que proteger los datos personales. Está bien, todo, ¿verdad? Pero el punto aquí era por lo que me preguntaba la compañera. Difusión sin consentimiento. Esto es delicadísimo. En la ley abrieron una puerta para que diferentes instituciones, o sea, diferentes personas jurídicas del sector público, no estamos hablando de los privados, los privados pueden hacer lo que les dé la gana porque nada se los impide, ¿ok? Lamentablemente. Pero los del sector público, Seguro Social, Ministerio de Salud y cualquier otra institución del Estado, pueden, pero mucho cuidado, pueden transferir datos de un lado a otro siempre y cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades. O sea, que la pregunta que me hacía la compañera de yo estoy en el Hospital El Salvador y quiero ver los datos de la persona, de las consultas que recibe la persona en el Hospital Zacamil, no habría ningún problema porque yo puedo, sin necesidad de que la persona me dé su consentimiento, puedo transmitir los datos porque yo en el Hospital El Salvador estoy ejerciendo mis facultades de atención sanitaria y
el hospital Zacamil dio también su consulta y hizo lo que tenía que hacer, ¿okay? Este es el lado brillante del artículo. Pero también, como les mencioné anteriormente, hay un reverso tenebroso que lamentablemente se está utilizando y se utilizó en el pasado. Por ejemplo, les voy a decir, yo lo critico abiertamente. Ustedes saben que el Ministerio de Salud tenía un instrumento que se llama, y se lo sigue teniendo, se llama ficha familiar. De hecho, lo vamos a ver en detalle. Qué bueno. De repente llega el equipo comunitario de salud familiar, promotores de salud, a visitar a una familia y recogen una serie de datos, ¿ok? Que no necesariamente son solo de salud, sino que también son de su contexto, económico, social, educativo, etc. Bueno, pues de repente llegó la Secretaría de Inclusión Social de la gestión anterior, encargada de proporcionar determinados subsidios a las familias más humildes. ¿Qué hicieron? Un convenio con el Ministerio de Salud. Dijeron, vea, para evitar que yo tenga que ir a hacer un levantamiento de datos de cómo están las personas, si reciben algún tipo de remesa, si ya mejoraron su nivel económico y demás, antes de darles el subsidio yo necesito saber cómo están. Entonces, qué chévere, ustedes tienen todos esos datos porque como los obtienen en la ficha familiar, me los dan. Y yo a cambio les doy tablets porque ese fue el negocio, entre comillas, negocio. Yo les apoyo comprando equipo informático para que sus equipos lo tengan, ¿verdad? La puedan aplicar y les interesa a ustedes. Y a mí me interesan los datos. Bueno, pues se justificó la transmisión de esos datos bajo este artículo. Y es complicado porque tú dices, bueno, pero imagínate que de repente una familia, muy humilde, obviamente, de repente le dicen, no, ya no le voy a dar el subsidio. ¿Pero por qué no? Ah, porque yo tengo aquí en mi sistema de que usted ahora mismo ya su casa ya la construyó, que no sé qué, que no sé cuántos, y en qué momento yo le he dado esos datos. No, fíjese que es que porque se los dieron a los de salud. Puchica, pero yo les di los datos a los de salud para que me atendieran mi salud. Y en ningún momento me dijeron que estos datos podían ser utilizados para darme o no un subsidio. Esto, en realidad, es inconstitucional, en mi opinión. Pero es mi opinión. La realidad es que al final se está utilizando para que haya, pues, supuestamente de la parte buena, una mejor atención para evitar duplicación, ¿verdad? O si sea, yo ya tengo una serie de datos en una institución, ¿para qué se los voy a pedir de nuevo al usuario, ¿verdad? Todavía hay una ley adicional, que es la de procedimientos administrativos, que también apalanca un poco eso, que no le pidamos al ciudadano X veces cosas que ya están en propiedad del Estado, ¿verdad? Eso me parece fantástico. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque el propósito de por qué la persona da una serie de datos y el uso para otros propósitos definitivamente es complicado. De hecho, hubo bastante oposición incluso en casa presidencial a eso, pero al final acabó prevaleciendo la necesidad tanto del Ministerio de Salud como de la Secretaría de Inclusión Social para que se transfirieran esa información, aunque tuvieran propósitos diferentes, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidadillo, pero bueno, esto es lo que de alguna manera habilita a las instituciones a transferirse datos entre sí. Quiero ver, hay un también del reglamento. Reglamento, reglamento, reglamento. Quiero que veamos rapidito. Aquí está. Chum. El artículo 43, lo tengo un poquito grande. El artículo 43, uy, perdón, perdón. En este reglamento, el 41 y el 42, ¿ok? Es importante el 41 porque aquí es el lugar donde se establece que si yo necesito acceder a los datos de la persona y la persona no me los puede dar, pero su vida está en peligro, pues yo puedo tener acceso, ¿ok? Típica emergencia médica. ¿De acuerdo? Bueno, estas cosas en algún lugar tienen que existir, ¿verdad? Para que yo pueda hacer uso de ese acceso. Y en el caso de ese acceso por emergencia está aquí. ¿Ok? También en el artículo 42 es importante ver que si una persona, una entidad tiene la posibilidad de pedirle a otra, estamos hablando de entidades públicas, por la ley de acceso a información pública es público, ¿ok? Solo en el sector público.
Tú le puedes pedir a otra los datos que tiene, incluyendo información confidencial. Pero, lo interesante aquí es que sí, la persona tiene que darte permiso. Y si no te dice nada, si no te dice nada, se entiende como negativo. ¿Ok? Lo que pasa es que este artículo choca con lo que dice el otro, lo que les acabo de leer, que cuando las dos entidades están en ejercicio de sus funciones, pues obviamente las entidades trabajan en ejercicio de sus funciones. Entonces este artículo del reglamento pues se lo brincan olímpicamente. ¿Ok? Porque el artículo de la ley vale más que el artículo del reglamento, básicamente. Pero aquí en este artículo, de alguna manera, sí estaría regulado que si yo quiero utilizar esa información, le tengo que pedir permiso a la persona y explícitamente me lo tiene que dar. ¿Okay? Muy bien. Eso es respecto a la ley de acceso a la información pública. Y terminamos con la ley especial para los delitos informáticos y conexos. ¿Okay? Y van a disculpar que les amargue el almuerzo con lo que les voy a explicar a continuación, porque la verdad es poco yuca. Comencemos por el artículo 4. Y ahí les voy a ir poniendo algunas cosas también de la reforma, porque la reforma todavía es más tremenda. Segundo, que saque la reforma. Aquí la tengo. Muy bien, cuando sea necesario os la muestro. Entonces, primer tema. Cuando alguien sin autorización o excediendo la que le hubieran concedido accede, intercepte algún sistema informático, tiene prisión de una cosa. Aquí directamente van a la prisión, ¿verdad? O sea, está mero macabro. Uno podría decir, aquí, digamos, acceder o utilizar son los verbos más genéricos. O sea, si yo llego a un sistema típico, ¿verdad? De película. A mí nadie me dio permiso, pero yo llego al establecimiento del ministerio o lo que sea, al hospital, y el doctor se va. Y de repente yo voy y me siento en la silla del doctor y me pongo a curiosear. Estoy haciendo esto. Intencionalmente y sin autorización, estoy accediendo, utilizando un sistema informático. Y de repente me descubren que estoy utilizando ese sistema para ver los datos de otra persona, por ejemplo, no solo los míos. Aquí me caen 1 o 4 años. Complicado. Ahora, el punto más relevante. Ahora vemos esa. ¿Se acuerdan lo que decía la norma, verdad? La norma decía que si alguien le da la contraseña a otra persona, se considera una violación a la seguridad del sistema. Vean lo que esto significa. Transgredir la seguridad de un sistema informático será sancionado con prisión de 3 a 6 años. ¿Ok? Y si no, si además yo le digo a otra persona que lo haga, también, ¿ok? Es lo mismo, 3 a 6 años. O sea, aquí la persona que le da la contraseña y la persona que usa la contraseña, que no le pertenece, cometen este delito. 3 a 6 años de cárcel. Y esto es delicadísimo porque lamentablemente sucede que en muchos sistemas, afortunadamente ya cada vez menos, pero en muchos sistemas, y a nosotros nos pasó, que de repente la corte se fue a un hospital, no voy a decir cuál, y encontró que el doctor X le dejaba al usuario y la contraseña en un post-it en la pantalla. Obviamente hicieron una observación y fue todo un desmadre, ¿verdad? Pero imagínense, ahora ya esto obviamente pues sería complicadísimo si hubiera una denuncia, desde luego, ¿verdad? Aparte de eso, hay una reforma en el artículo 6, la interferencia, que se lo voy a enseñar ahorita. Reforma en el artículo 6. Esa es la reforma. Esto es importante en la medida en que de repente alguien quiere hacer, y lamentablemente se ha puesto muy de moda porque los sistemas informáticos de salud son muy relevantes, tienen una importancia muy grande. Si de repente alguien se pone a hacer algo contra el sistema informático por venganza o por algún problema, ¿verdad? Y empieza a molestar el sistema, a insistir para hacer que no funcione.
está interfiriendo con el sistema y la sanción es de 4 a 7 años. ¿Ok? Y aquí hay una mención específica a sistemas informáticos dedicados a servicios de salud. ¿Ok? No es la común de 3 a 6 años, es de 4 a 7 años. O sea que si alguien de repente, por molestar, por fregar, se pone a hacer que no esté disponible el sistema del SIS, por ejemplo, se está enfrentando a esta prisión, ¿okay? A esta pena de prisión. Hay otro punto también que me gustaría ver aquí, porque ya me estoy pasando mucho, con respecto a este. Y aquí terminamos. La utilización de datos personales. Y esto porque lamentablemente, aunque todavía no ha habido ningún tipo de acción judicial o de sentencia al respecto, sí es antes o después va a pasar, ¿verdad? De repente, les voy a poner un caso, típica divulgación que fulanito youtuber hace de que le han suministrado información de que tal persona tenía tal cosa y fue atendida en tal lugar. ¿Ok? Solo por quedar de vacilón y de que tiene un montón de información y demás, un montón de vistas en YouTube. Ok, aquí estamos hablando de que se está violando la confidencialidad, la seguridad de datos en perjuicio de un tercero. O sea que esa persona, el youtuber, tendrá prisión de 4 a 6 años por divulgar información personal. ¿Ok? Esto además le aumentará. Esto, por favor, piensen en esto. Resulta que quien le dio la información al youtuber es el doctor Pepe. Pues el doctor Pepe sale en la jugada también. ¿Ok? Y le aumentará una tercera parte. O sea, el youtuber, 4 o 6 años, pero son 4 más la tercera parte, o sea, de 6 a 8 años para el que proporcionó la información. Y lo más chistoso, está la reforma, ¿verdad? Es que la persona natural o jurídica responsable del almacenamiento, cuidado de los datos, también responderá culposamente. Y responderá con 1 a 3 años de prisión. ¿Qué sucederá con las personas que en este momento son responsables, personas naturales y jurídicas, ¿verdad?, de mantener la seguridad en el acceso al SIS, por ejemplo? Pues responderán, si eso sucediera en el Ministerio de Salud, responden culposamente con 1 a 3 años de prisión porque no tuvieron suficiente control en que el personal no divulgara las cosas. Yo, sinceramente, estaría muy asustado si siguiera al frente de esto. Porque, obviamente, ¿cómo voy a poder controlar yo que las personas que tienen acceso al sistema de manera lícita, ¿verdad?, legítima, no van a darle a otra persona solo por ganarse unos centavos ahí o lo que sea, información que es confidencial? Esto es súper, súper delicado, este artículo, esta modificación. Y es realmente cuestión de tiempo que suceda alguna situación con esto, ¿sí? Alguna divulgación en general no consentida. Y listo. Bueno, la verdad es que nos entretuvimos un poquito. Solo termino con una cosa. Es que como empezamos a la hora, el problema. Termino con un par de reflexiones y les espero también en el foro, ¿ok? Sí quiero que quede muy claro, independientemente que les haya pintado un panorama un poquito así oscurillo, ¿verdad?, para poder cumplir con todo, que en este momento ya no hay ningún tipo de inconveniente para que uno pueda implementar expediente clínico electrónico o cualquier otra herramienta informática dedicada a la salud. Ya en El Salvador existe cuerpo legal más que de sobra, hasta amenazante, como acabamos de ver, para poderlo hacer. No estamos como hace 10 años, donde en realidad uno se tiraba a un río sin agua. ¿Okay? Desde el punto de vista legal. Hoy sí, hoy ya se puede. Ahora, acatar y cumplir a cabalidad con las disposiciones de la norma y de las leyes que aplican es otro cantar, ¿sí? Pero que se puede, se puede. Mi recomendación personal es que si a ustedes les toca, ya a nivel general de salud, ¿verdad?, de gerencia de salud, asumir
la responsabilidad sobre una herramienta como un expediente clínico electrónico. Tómenselo súper en serio, no es cualquier cosa baladí, ¿okay? Hay que tomar todas las previsiones legales y técnicas para poderlo hacer. Y eso es costoso. Uno tendría que agarrar y decir, bueno, yo, ok, muy bien, yo voy a asumir la dirección del hospital X. Y ese hospital X, que bueno, vamos a implementar expediente clínico electrónico full. Yo necesitaría, como director o directora, agarrar la norma técnica y decir, bueno, muy bien, señores informáticos, informáticas, señores de SDOMED, ¿cómo vamos a cumplir esto? De tal manera, ¿para cuándo tal? O sea, todito, 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 bien calculado. Y por supuesto, emitiendo un lineamiento para que después no me digan, ah, que le falta el lineamiento y usted está haciendo lo que le da la gana para cumplir la norma, pero sin lineamiento, no, con todo el lineamiento. ¿Ok? Eso, hay que tomárselo muy en serio. Eventualmente eso es un costo, por eso les digo que lo consideran parte de la inversión. Van a necesitar invertir dinero para poder cumplir con la legislación vigente y la normativa vigente. ¿Ok? Y ya como usuarios normales y corrientes, yo sí les recomiendo muy enfáticamente que tengan en cuenta todo lo que les acabo de contar y que lean todos los artículos que les recomiendo en el muro, ¿okay? Para que vean las implicaciones a las que se exponen a la hora de utilizar herramientas informáticas que manejan, que utilizan datos de la salud de las personas, ¿okay? Porque no es cualquier cosa, o sea, no es como usar Word, ¿okay? Estamos expuestos y expuestas a una serie de artículos, ¿verdad? Muy fuertes. Cuando hay algún problema, definitivamente, pues podemos salir en un baile en el que en realidad no queríamos, ¿verdad? Y no era en absoluto nuestra intención, solo por no haber tenido en cuenta esa situación. Y bueno, dicho eso, terminamos. Les espero las consultas, cualquier cosa en el foro. Podemos tener un debate de algunos temillas que les he puesto por ahí y quedo pendiente, cualquier cosa que necesiten, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, inquietud en general, con muchísimo gusto. O ya tienen hambre. Sí. Bueno, pues listo, entonces. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Bueno, pues nos vemos el sábado que viene. Cualquier cosa, estamos ahí pendientes. Gracias. 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 Muchas gracias, Hasta luego. ingeniero. Con gusto, con gusto. Gracias, ingeniero.